¿Por qué es importante hacer videos de blog? Yo te puedo decir que un blog es simplemente una forma de expresión en la que nosotros vamos a demostrar cómo podemos llevar un estilo de vida o cómo esta persona te trata de involucrar a lo que va a ser su forma o su día a día en cierta forma. Creo que en la rama en la que estamos, en la parte de fotografía, video, toda la parte de audiovisual, nos genera que un blog podríamos ser un poco más creativos, o eso es lo que yo estoy utilizando para tratar de demostrar en los blogs. No es solamente el grabarme y estar haciendo, aquí estoy y voy por acá y me muevo y todo, sino tratar de llevar a más allá la historia. Lo he comentado en alguno de mis videos y recuerda que lo más importante siempre, más que la calidad de la imagen, la iluminación, el equipo, todo lo que tenemos, los settings, es la manera en la que contamos las historias. Y creo que el trabajar en el storytelling de un video, ya sea, aunque simplemente sea tuyo, uno de viaje, uno de lo que estás haciendo en tu espacio, en tu día a día, busca la creatividad para hacer un poco más, ¿cómo decirlo? Enganchar un poco más el tratar de platicar la historia de lo que estás haciendo, ¿sale? Por eso es importante hacer este tipo de videos como blog. No es para que tú como espectador observes lo que está haciendo, sino que te involucres en la historia de este personaje. Es lo que pasa en las películas. Las películas nos narran una historia y lo mismo es con un blog. Si nosotros empezamos a trabajar más en cómo crear nuestra historia y cómo contarla, sin duda alguna vamos a tener muchísimo más interés en nuestro trabajo o interés en nuestros videos de los espectadores. Porque es real, si tú estás trabajando más creativamente tus videos, vas a hacer que el espectador sienta y se involucre contigo mismo. Por eso vamos a seguir hablando de esto, pero bueno, espérame, vámonos a otro lugar. Bien. Estamos tratando de hacer un blog y así es esto. A veces pasan las cosas y sobre todo cuando estamos en un espacio creativo y tratando de trabajar, crear nuevos videos, crear nuevas producciones, crear todo nuevo. Ya saben, Richie también aquí está, siempre trabajando. Aquí estamos. Nuestro espacio apenas lo estamos acomodando. Ya les enseñé un video como pues el intro de cómo fue el espacio y cómo llegamos aquí. Ahora, cómo lo vamos a estar decorando, eso es el video del 2024, porque esto va a ir mejorando cada vez más y más y más y más. Y también comenten ahí si sugerencias, qué nos sugieren que pongamos, por ejemplo, en esta pared, si es un muro, si es algo, no sé. Eso es lo que vamos a estar viendo en este 2024. Entonces, pero bueno, el tema es el siguiente. Y bueno, estábamos hablando del blog. Realmente nuestras narrativas en nuestras historias tienen que ser bastante impactantes, pero no tampoco necesita ser que estoy saltando de un edificio o volando en paracaídas o viajando todo el tiempo. No es necesario que tu blog siempre tenga que estar con ese tipo de historias, y porque mucha gente podría pensar, es que yo no viajo tanto, es que solo estoy en mi casa, es que solo no tengo dinero para salir, es que etcétera, mi vida no es tan emocionante. Esto también puede ser un punto. Pero déjame decirte que no necesariamente tú tienes que tener una vida de superhéroe o de Superman para estar viajando todo el tiempo y que por eso no puedes hacer blog. El chiste es tener una base para que tú puedas guiar una historia, no importa cuál sea. Puede ser tu día a día, pero el que cómo estás cocinando, o si te gusta tomar el café, cómo preparas el café, o si tienes alguna clase, o si vas a hacer algo. El chiste es tratar de contar una historia de una forma creativa, tratar de ser un poco más, ¿cómo decirlo? Tratar de ser un poco más narrativos. Recuerden que nuestro storytelling siempre es lo que va a atraer más y que haga ese engagement con tu espectador para que se involucren en tu historia de lo que les quieres contar. Por eso es bueno hacer videos de blog. No necesariamente tienes que viajar. Puedes hacerlo en tu casa, con tu celular, con tu GoPro, con lo que tengas a la mano y que te pueda ayudar a narrar tu historia. Pero sí es importante que más o menos tú escribas, ya sea en tu celular o en donde quieras, la parte de guía para narrar esa historia para que no te pierdas y que entre tanto movimiento, pues a lo mejor llegues a perder la idea y resulte contraproducente. ¿Sale? Y bien, brothers, pues al final de cuentas lo que quise hacer con este video es mostrarte que podemos hacer muchos movimientos, diferentes maneras de tratar de narrar un video. Más que nada porque quiero cambiar también un poco el estilo de este canal. Quiero estar cambiando a que no simplemente me vean con el espacio del mismo tono y muy plano y solamente platicando con ustedes. Lo que quiero es que trabajar este 2024 en mis videos e involucrarlos un poco más, que ustedes se sientan parte, no porque no sean parte de mis videos, porque realmente, como se los puse en este video y se los dije, les agradezco muchísimo porque gracias a ustedes he llegado a interactuar más a través de YouTube y que algo que ya me había perdido completamente. Este 2024, mi idea es tratar de hacer un poquito más de vlog, darles unos tips y de esta manera de darles tips sea un poco más interesante el video y que la narrativa les pueda contar yo una historia. Y bien, yo soy Chuck Ross, recuerden suscribirse al canal, denle like y clic a la campanita para que les lleguen las notificaciones de los nuevos videos. Coméntenme qué opinan de este tipo de videos para que podamos seguir interactuando. También comenten en qué buscan o qué les atrae en cierta forma o que tengan dudas en la parte de los equipos y todo esto. No se me olvida, tengo pendiente un video sobre todo en la parte de edición y ajustes para la GoPro en la parte del software, ¿no? Que en este caso el que yo utilizo es Premiere Pro. ¿A qué va con esto? Porque siempre me ha gustado que los comentarios que me hagan en mis videos los contesto lo más pronto que puedo y además me gusta en las dudas que tienen contestarles con otro video. Yo soy Chuck Ross, nos vemos la próxima semana.